Hoy hemos ido a la cocina. ¿Qué hemos encontrado? Un bote de tomate triturado de 4 kilos. Una macedonia de 2,5. Y dos bolitas de agua de 50 centilitros, que serían medio kilo por botellita. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a trabajar el pectoral y los tríceps, el codajillo. Nos vamos al suelo. Yo elijo hoy la de 4 kilos. Nos vamos al suelo. Doblamos las piernas para que la lumbar esté pegada al suelo. Abrimos los codos a la altura del pecho. Vamos a trabajar pectoral. Cogemos aire y al soltar levantamos la lata hacia arriba. Codos al suelo y arriba. Codos al suelo y arriba. Al suelo y arriba. Podéis contabilizarlo. Hacemos 16 o intentáis aguantar un minuto. Vamos a por los tríceps. Subiremos arriba, cerraremos lo máximo que podamos las axilas y juntaremos lo máximo que podamos los codos. Y muy poco a poco llevamos la lata a la frente y hacia arriba. Los codos siempre miran al techo, a la frente. Y arriba, a la frente, y arriba, tres, a la frente, y arriba, cuatro, a la frente, y arriba, cinco, a la frente, y arriba, seis, siete, cerrar bien las axilas. 8 más. 1. 2. Soltar el aire cuando hagáis el esfuerzo. Cuando sube la lata hacia arriba. 3. 4. 5. 6. 7 y 8. Esto, como queráis, o un minuto o hacéis 16. Ahora ya habéis visto el ejercicio. Ahora lo podéis realizar con cualquiera de los pesos que os he dicho al principio. Esto sería hacer el pectoral o los tríceps con medio kilito cada una, que sería un kilo. Podéis elegir la de 2,5 o, si os atrevéis, la de 4 kilos y lo podéis volver a repetir. ¡Nos vemos pronto!